¿Vas? ¿No? Mm -hmm. Señores, cuando en el minuto 14 Dargy Núñez y Salah hayan puesto el dorcer en el marcador de Anfield con 60.000 ingleses rugiendo, ya estaban todos los agoreros, hay que echar a Ancelotti, este equipo ha perdido el hambre en Europa, Modri vence más tan mayores, eh, Rodrigo Vinicius le vienen grandes estos partidos. Eh, Camavinga está muy verde, la defensa es un coladero, hasta Courtois se contagia y regala un gol. Eh, ya lo de la 14 queda muy lejos y eso fue un accidente. Bla, 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 bla. La gente olvida que la 14 fue una acumulación de compromiso, de calidad, de intensidad emocional, de fortaleza anímica y de fútbol que hizo que el Real Madrid. Dibujar tres remontadas inolvidables, justísimas, y que quedan para la hemeroteca, y una final impecable en paris ante en Liverpool, precisamente la víctima en esta noche que quedará para la historia. Lo de Anfield hoy va a quedar para la historia. Para empezar, nadie en Anfield nunca había hecho cinco goles, y menos en la Copa Europa. Cinco goles en Anfield. Ojo, al Liverpool de club de cuidado. Y que estaban todos, ¿eh? Porque estos, la mayoría, estaban el día del 4-0. Sí, sí, de cuando estaba Messi, Luis Suárez, y el presunto mejor equipo de la historia. Lo digo porque luego algunos dirán, no sé qué no, pues estaba el mismo portero y estaban tres de los cuatro defensas. Estaba Joe Gómez hoy en lugar de Matit, que también estaba hoy. O sea, la misma línea defensiva del el mismo portero y aquel Barça, el Super Messi y el Super Luis Suárez, cero. Y el Madrid cinco. Una manita. El Madrid ha dado un puñetazo en la mesa de Europa con una remontada una más a Noder he estado lo ven en Inglaterra también, ¿qué hace que la gente ya diga hay que hacerse del Madrid? Cuando suena el himno de la Champions suena el Madrid. Que el himno de la Champions ya es el himno del Real Madrid. ¡Qué maravilla, por favor! En la primera parte, la exhibición de Vinicius, ese golazo que se ha sacado la chistera, luego el gol que ha metido recordándonos quién es Acarius. Pero es que luego la segunda parte, después del gol debilitado de cabeza, por cierto, asistencia maravillosa de Don Luca Modric, ha venido el momento de nuestros veteranos, el momento de Benzema y el momento de Luka Modric. Benzema metiendo dos goles, el último ya de fantasía con el recorte final, pero es que la jugada del quinto gol me quiero detener en Luka Modric. Irrumpe desde la posición de centro del campo, va para atrás del Real Madrid, corta la pelota por anticipación, se va como un león, deja atrás al jugador del Liverpool, se lleva dos por delante, que estuviera 20 años. Y hace un pase magnífico a Vinicius para que asista a Benzema y llegue el quinto gol. La jugada que ha hecho Luca Modric solo está al alcance de lo que es. El mejor centrocampista del mundo. Now, porque sigo haciendo niños para los ingleses que vean este vídeo. Now, Luka Modric es el mejor centrocampista del mundo. Sí, sí, con 37 años. Que me digan uno que se acerca siquiera. Con diferencia, es el mejor en su posición. Por lo tanto, cuando la gente dice, porque van a seguir, pues claro que van a seguir. Luca, renovación ya. Cross, si tiene ganas, renovación ya, porque todavía le quedan pinceladas, por supuesto, Benzema, por supuesto, renovación ya, Nacho, renovación ya, sí, sí, Nacho. ¿Y por qué recalco ahora en Nacho? Porque Nacho, ya según hay gracia, la lesión es una de gracia, se lesionó a Lava, que estaba totalmente superado por Salah, se ha comido a Salah, pero se lesionado a Lava y ha salido Nacho, y Salah desapareció del mapa. Missing, Missing, Sala Missing, ¿de que ha salido Nacho? Pues es lo que tiene Madrid, que tiene recursos en el banquillo, que tiene jugadores para todas las posiciones, que tiene una mezcla de veteranos y noveles que todos en su momento son gloriosos y únicos. Cinco, Dios mío, five, five in Anfield, five en Anfield. Eso se llama presentar una candidatura para otra vez, para la reelección. Porque os recuerdo que los, los actuales eh, ganadores de las elecciones a la Champions fuimos nosotros el año pasado. O sea, somos los que mandamos. Y esto es presentar tu candidatura a la reelección a lo grande. En Anfield, un escenario mítigo, mítico, ante un equipo mítico, y demostrando a Europa que eh, la tripa no está llena. que no, que no, que quiero más, que quiero más, que quiero la 15. Lo ha dicho Benzema, queremos esta Champions, queremos, ya no sé si se dice 15, es que ya me pierdo eh, con el inglés, 14, 15, yo creo que 15, ¿no? 15, sí, me asienten por aquí, 15. Queremos la 15, ¿ok? Queremos la 15. Road to Estambul. El día 10 de junio, ojalá el mejor equipo del mundo y de Europa, que es el Real Madrid, vuelva a repetir, sobre todo para darle prestancia a esta competición. Si está el Madrid, está el mejor. ¡Qué maravilla! Felicidades, de verdad, de corazón, Carlo Ancelotti, eres un maestro, tu obra sigue creciendo y tienes un equipo que de verdad, yo estoy seguro que el que no es del Madrid se está empezando a hacer en Madrid. Pues la gente está al gorro, la gente está ratificando, Hay que, hay que ser del Madrid. La gente tiene que ser de un equipo que es que hay que hacerle con mayúsculas, hacerle un homenaje cada día que pasa. Qué maravilla. En Europa ya saben quién es el rey de reyes, por si hay alguna duda.